¡Ma! ¿Qué tiene mi papá? Chingada madre, se tomó toda la botella de tequila. No, mamá, no era tequila, era otra cosa. Si quieres, si te lo vas a tomar todo, ahorita. Okay. Más digo porque no es mucho. ¿Tienes pendiente? Sí. No, pues si me empedo, pues ahí me cuida. Okay, cheers. Salud. Salud. ¿Y eso que mi papá no quiso? No, pues es que yo voy a manejar. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. If you are new here, welcome. My name is Erika Angel. If you are a returning subscriber, welcome back. I missed you. As you can see, hoy estoy aquí con mis papás. Hola, buenas noches, bienvenidos. I know how much you guys have been asking for me to do videos with my parents. So I had to convince them and I got you guys. Huge shout out to my parents because tomorrow they work early in the morning. Les digo que mañana trabajan temprano, pero están haciendo el esfuerzo de estar aquí. Es un placer estar con mi hija y con ustedes. Con mucho gusto. Mira, el gordo ya está ahí de chismoso. Le gustó la decoración. Ya nos tomamos unos shots y hoy mi mamá les va a contar una historia de terror que pasó... Pasó aquí. This didn't happen in Mexico. So, dude, when I heard about this story, I was like, damn, that's crazy because we know this family. Les digo que esta familia es una familia que hemos visto en fiestas y así. Sí. Y cuando me contaste, me quedé como, ay, no manches, ¿verdad? Nos quedamos así con la boca abierta porque sí está media pesada. And also, guys, just a heads up, this video is going to be mostly in Spanish, but you already know that's the best porque... Cuando cuentan las historias de terror en español, es lo mejor. Uno se mete así como si fuera un chisme, ¿verdad? Sí, y después hasta te da escalofrío cuando te lo platican. It's funny because cuando estaba chiquita, mi mamá siempre nos contaba historias de terror. Cuando iban mis amigos, ¿te acuerdas? Sí, les contaba muchas historias de terror y después cuando estaban los niños así bien entrados, les pegaba un pinche gritote, pero cabrón. Y entonces sí, los niños todos... ¡Ah! Ya se imaginarán cómo estaban. Dude, that was so funny. Sí, me acuerdo, ahí nomás pegaban el gritote. Y yo, ¿qué onda? Y no, pues era la historieta. Era un ícono, ¿verdad? Sí, todos salían espantados. Era un ícono pegar el grito cuando estaban bien entrados, porque ya sabíamos que iban a brincar todos y iban a gritar. Ok, vamos a empezar con la historia. Bueno, una amiga que tengo en Chicago, le pasó algo muy extraño a su hija y la verdad todos nos quedamos como boquiabiertos porque la verdad estuvo muy, muy escalofriante más bien todo lo que sucedió con esta jovencita porque resulta que esta muchachita estaba... ¿Cuántos años tenía, ma? Pues ya estaba como de unos... de high school yo creo que como unos, ¿qué serán? 15, 14, por ahí, ¿verdad? Sí, como 15, sus 15, 14. Y resulta que ella tenía como un bajo grado de autismo o algo así. Y resulta que sus compañeritas y sus amigos, pues, en común, la invitaron a como a una noche de grupo, de ir a camping y todo eso. Y después que la muchachita ahí se fue con ellos, estando así, su mamá la dejó ir. Y después que la muchachita empezaron ahí a jugar como la ouija o algo así. Oh my God, qué miedo. Uh-huh. En un campamento, ¿verdad? En un campamento y de noche. Qué miedo. Que empezaron a jugar la ouija y todo eso y resulta que todos, creo que ella se empezó a sentir mal y todos se fueron y la dejaron ahí. Oh my God. Pero ¿cómo se sintió mal? ¿Cómo le dio náuseas y así? Sí, que se empezó a sentir mareada y todo y pues que las demás se fueron y los chamacos también y ahí la dejaron. Pero estaban tomando alcohol o algo así. Pues yo creo que los que estaban, creo que la mamá le lo permitía. Okay. Como una niña normal, pero la mamá no sé, también, ¿verdad? No me quiero inmiscuir mucho porque pues también los padres tenemos muchos errores, ¿verdad? Pero resulta que la mamá la dejaba tomar y ser como una niña normal, pero tenía un poco grado de autismo o algo así. Uh-huh.
Y resulta que jugaron esa mentada ouija o no sé qué. Total que se empezó a sentir mal y todos la abandonaron ahí. Los papás la empezaron a buscar, la encontraron. Oh, sí que se perdió, ¿verdad? Ajá, se perdió. Y... como por unos días, ajá, ¿no? Sí. Más, ¿sabes a qué me recuerda esto? La nueva película del Exorcista. Ay, no manches. ¿Verdad? No mames. Que se pierde como por unos días. Oh, my God. Y también en un camping, ¿verdad? Sí, algo así. Pues en el comercial se ve, ¿verdad? Sí, se ve como bosque, ¿verdad? Ajá. Oh, wow, mira. Pues ahí salió. La jovencita la encontraron, pero que se estaba rara y que se sentía así como mareada, mal, la llevaron al hospital y todo. Y que ya en el hospital la jovencita se empezó a no querer comer, que tardó como 2 semanas sin comer y sin tomar agua. Y que a los doctores se les hacía muy extraño. Oh my God, 2 semanas. Se les hacía bien extraño. Sí, sin agua y sin comer. ¿Y es qué? Un chingo. Uh-huh. Sí, pues te imaginas, ¿cómo? Sin alimento, sin líquido. Es algo inhumano. Uh-huh. Y pues que la jovencita esta ya nada más estaba ahí, pero que cuando entraban sus familiares a verla, inclusive sus papás y así, que se les quedaba viendo de una forma muy fea, como que... muy rara y todo estaba muy mal. Pues que ahí la tuvieron como un mes, que no quería, que nada más se volteaba y que no dormía en toda la noche. Día y noche estaba despierta. Qué raro. Uh-huh, que estaba despierta y no, en ningún momento la chequeaban las enfermeras, estaba dormida o así, y no, que nada más estaba despierta viendo al techo o a la pared. Ay, me imagino a la del exorcista, ma. ¡Qué miedo! Y no, pues esta jovencita sí pasó y pues ya después ya no supe nada porque los padres ya se la llevaron a su casa y todo y pues todo lo mantenieron ya muy en secreto, la verdad, pero sí nos causó como un impacto saber que pues esta muchachita le pasó todo eso. Uh-huh. ¿Y no le llamaron a un padre? No, pues que yo sepa, no, yo ya perdí contacto con esa familia, la verdad, y quién sabe qué habrá pasado con ella, pero la verdad sí es que nos causó como impresión de saber eso, uh-huh. Porque la jovencita, pues, de estar es más, si un pinche espíritu, te imaginas, se apodera de alguien sano, pon tú que dicen que es... que son mentes débiles cuando se apoderan de, uh-huh, de un ser humano. Dicen que cuando tienen miedo. Miedo, uh-huh, o son débiles de mente o así que... sí, sí que, uh-huh, son temerosos. Y que la muchachita está pues peor con autismo. Pues vivía un poco en su mundo. Y pues yo creo este demonio se apoderó de ella. Y creo que la hemos visto, ¿verdad? Sí. ¿Sí la he visto? Sí, la has visto. Sí, me acuerdo que una vez íbamos a ir a una fiesta y dijimos, ay, ahí va a estar. Ajá, sí. Inclusive mis hijas tenían miedo, decían, ay, ma, ahí va a estar, de veras. Y tenían un poco de nervios, pero le decían, no, ustedes, pues como si nada, no volteen a verla ni nada, ustedes... como si nada hubiera, uh-huh, pasado. Pero sí, fue algo muy extraño que haya pasado eso. Sí. ¿Y ahorita cómo, esa muchacha, cómo está ahorita? ¿Está bien o siguió mal? O... pues la verdad, perdí completamente contacto con mi amiga. La verdad, quién sabe cómo sigue. Como que... ya no dijeron nada y la verdad no... a mí me da un poco de... ahora sí que agüite preguntarle directamente. Uh-huh. Porque va a decir que... no sé, como que quiero sacar cosas que no... uh-huh. Como que hasta le dio vergüenza a la mamá, ah, sí, y así, sí, ¿verdad? Sí, hasta se distanció de sus hermanas para no decirles nada y así. Oh, entonces, por eso también mejor mantenerse al margen, ¿verdad? Porque... le dio vergüenza, ajá, y nosotros aquí diciéndoles... ya historia. Sé, a la señora yo creo que lo quiere mantener oculto y nosotros aquí transmitiendo la historia y todo el chisme, pero... pues ojalá y Dios la haya ayudado y esté mucho mejor, sí, la verdad. Ojalá y tenga muchas bendiciones de Dios y que ya no siga mal, porque ha de ser muy triste que una jovencita se sienta de esa manera. Imagínate esa edad y ya estar en esa onda. No, no.
ya no se recuperan. Ya sé, sí, a veces los que están sanos, yo he sabido, ¿verdad?, que los demonios son, ustedes saben que son cabrones, y así como existe lo bueno, también existe lo malo, y pues hay que estar bien, bien truchos, porque pues uno sabe, no sabe uno con qué se va a topar en la vida, mejor mantenerse un poquito al margen para no caer en esas situaciones. Fíjate que, o sea, todo eso, a veces hay muchos que no creen o no creemos, pero todo tiene algo que te hace pensar que sí es cierto. Siempre alguien conoce a alguien que le pasó algo, sí, con la Ouija. Sí, todos o tienen así una historia, y la verdad, mis respetos para los que usan la Ouija, porque la verdad se me hace algo muy pesado eso. Fíjate, yo cuando iba en la secundaria, pues se puso de moda eso de la Ouija, y en cada salón llevaban una Ouija y se ponían ahí, pero... ¡Ay, qué miedo en el salón! En cada salón llevaba, cada grupito llevaba su tabla, y ahí iban, ahí a un rincón, y ahí se ponían, y ahí todos así. Yo la verdad, no, nunca me metí, ni quiero, ni quisiera. ¡Qué bueno! Pero una vez estábamos ahí, y un muchacho que de otro salón, pues se empezó a oír un gritadero ahí y un corredero, y uno de los muchachos que estaba ahí, que estaban en ese jueguito, se empezó a convulsionar, le empezaron a dar ataques. God, Dad. Y entonces nosotros ya fuimos a ver, pero era nada más por el morbo de ver qué tenía, y y si el chavo estaba tirado ahí moviéndose. Y estaban las niñas estaban gritando y llorando y todo, y la verdad nosotros nada más como que nos la estábamos curando. Pues sí, de joven uno. Ajá, y pero le vale uno. Sí. Y después ya al chavo lo reaccionaron y eso, y se lo llevaron para su casa. Y ya después supimos que el chavo estaba yendo a una iglesia, no sé si de qué religión, pero el chavo ese ya era más calmado, ya era más tranquilo en su forma de ser, ya como que se escamó de lo que le pasó, y ya era más tranquilo, ya no le hablaba casi a nadie ni nada, pero era más serio. Dicen que cambian, sí, ¿eh? Después de que se les mete algo. Sí, o tal vez recapaciten y dicen, jíngale, pues, qué bronca me estoy metiendo, mejor me voy a enfocar más en mi vida. Sí, toman una distancia ya esas cosas. Pero también sí quedan un poco mal, porque yo pienso que no se les va de todo el daño que les hizo ese espíritu. Algo queda ahí, demonio. Alguna espinita queda clavada, pues ya sea emocionalmente o pues mentalmente, pero o endemoniadamente. Pues, pero tú sabes, uno no sabe. O sea, tú sabes que algo se te metió que no debería de haberse metido, y ya siempre estás pensando. Yo ¿y qué creo, tal ¿eh? si lo tengo? Sí, ¿y qué tal si esto? O que sí, ya no queda uno igual, porque si ya lo viviste, ya no quedas, yo pienso que igual. Por eso no lo hagan, no se metan en problemas. Yo sé, hay que respetar todo eso para que no nos ocurran esas cosas. Hay personas cosas profesionales que saben hacer esos trabajos, y mis respetos para ellos, ojalá y nunca los vaya yo a necesitar, pero pues mis respetos, y yo no lo haría. Sí, claro. No, sí, yo nadie. También. Eso es algo que yo nunca hiciera. No, sí. Hay que respetar, así como les digo, primero hay que respetar lo bueno muchísimo, pero también más lo malo. Porque no vaya a ser de que la de malas, que a uno le caiga toda esa sorpresa, y la verdad se ve que está bien cabrón. May, ¿sabes de qué me acordé ahorita? Ajá. De cuando me dijiste que ibas a una iglesia. Oh, de veras. Sí, y que entró un viejo bailando veras, o algo así. De veras, eso está scary. Ay, les voy a platicar, de veras. Yo una vez, en México iba a una iglesia, como de cristianos. Ay, esta historia siempre me da miedo. Está scary esa historia, porque yo lo vi, esa vez sí, yo lo vi. Oh my God, man, no puedo creer que lo miraste. Sí, y yo pienso que sí era un demonio ese que entró a la iglesia,
porque miren, les voy a platicar desde el principio. Llegamos a la iglesia y se ponía hermoso, hermoso en esa iglesia, la verdad. Todos, pues sí, alabando a Dios, y ya ves que en los cristianos que aplauden y tienen unos cantos bien hermosos hacia Dios. Uh-huh. Y la que nos invitó ahí era una ex de mi hermano, pero ya andaba con otro muchacho de ahí de la iglesia. Y resulta que fuimos a esa iglesia, y nuestro primer día en la iglesia, íbamos caminando hacia la iglesia y estaba un señor en un baldío, pero orinándose en la pared de la iglesia. Había un baldío al lado de la iglesia y se estaba orinando ahí en la pared. En el baldío, pues, pero la barda era de la iglesia. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos así, nos pasamos, ay, está orinando, nos seguimos. Uh-huh. Nos metimos a la iglesia, todo, empezaron las alabanzas, empezó todo lo de la iglesia, el pastor y todo eso, X. Pues que vemos que va entrando ese señor ahí a la iglesia. Uh-huh. Y las que lo vimos, bueno, mi excuñada, porque ya andaba con otro muchacho de ahí de la iglesia. Pero que se hizo como amiga de ustedes. Ajá, ¿no? Sí, era bien linda y se hizo nuestra amiga siempre. Uh-huh. Y nos invitó ella, te digo, a esa iglesia. Pues resulta que estábamos las tres juntas, mi hermana, mi excuñada y yo. Uh-huh. Y estábamos ahí oyendo todo lo que decía el pastor y que vemos que va entrando el señor ese. Oh my God. Pero estaba así bien raro, como rojo, y después tenía bigote, así como raro. Y se veía con un poco como homeless, pero no totalmente. Ajá. Y y cuando estábamos cantando de Dios, estaba ahí parado y que se empieza a mover como si estuviera teniendo relaciones sexuales. Oh my God. Así parado que se empieza a mover así, todos nos quedamos así. Ay, no. Bien gacho, bien gacho. Todos se quedaban viendo así. Él bailaba y le hacía así con ese movimiento así que no va para una iglesia, ¿verdad? Todos se quedaron así. Y se pararon dos señores de ahí que ya tenían más tiempo ahí en la iglesia. Y lo agarraron así de los hombros. Y, uh-huh. y como que se lo alejaron pues de ahí y lo llevaron a un cuartito. Pues resulta que ahí le empezaron como a orar y todo eso, le agarraban su cabeza. Pero a nosotros, a todos los jóvenes, en aquel tiempo yo era joven. Y que lo sacan, que nos sacan a los jóvenes, dijeron, sálganse ustedes porque ustedes son mentes muy, muy jóvenes, que si él trae algo, se les puede pasar a ustedes. Ajá, porque los jóvenes pueden tener la mente más débil, ajá, ¿verdad? Más o miedo o algo así. Ajá. Pues resulta que nos sacaron a nosotros, pero mi cuñada mi excuñada se quedó ahí porque ella tenía más tiempo en la iglesia y era novia del hijo del pastor. Y ella se sabía muy bien todos los las oraciones y todo eso que pasa en una iglesia. Entonces se metieron al Señor, empezaron a orar por él y todo. El Señor ya salió muy bien, así como si nada hubiera pasado. Agradeció y todo. Oh my God. Como si nada hubiera pasado. Como si él hubiera traído un demonio adentro. Como que se quiso burlar de la iglesia. Ajá. Entonces, ya lo sacaron. Y y ya todo pasó. Pues a los dos días que había ¿Ves que en las iglesias que son así como de cristianas hay como reunión de jóvenes? Pues resulta que fue la reunión de jóvenes y fuimos todos los jóvenes a la reunión y todos estábamos ahí. Igualmente hacían comida, pláticas de jóvenes y todo eso, y pues todos estábamos ahí cantando y mi excuñada, que se metió ahí en ese día en la situación de ese señor, resulta que se empezó a sentir mal y que empieza a ser bien feo. Que empieza a ser así bien feo, le hacía así, no sé qué. Y ella no era así. Ella era bien seria, ni siquiera hablaba así, hablaba lo indispensable y así. Como calladita. Ajá, se llamaba hasta Flor, porque era, y hasta le quedaba el nombre, porque era bien, bien sumisa y bien así, bien espiritual.
Y pues que resulta que le empieza a hacer así, no sé qué, bien ay, feo. No. Y que empieza a sude y sude y no sé qué. Y que le empieza a salir saliva. Así bien, bien raro. Uh-huh. Y después se agachaba hasta atrás y le hacía así bien feo. ¡Ay, mano! Y su novio que la agarra así de la espalda y que le dice, ¿estás bien? Y que lo voltea a ver y le hacía así como bien feo, movía la cabeza así. Como, ay, no, no me importa. Así se reía, pero no así risas burlonas ni nada, nada más le hacía. Así oh como raro. Como si estaba loca. Ajá, sí, sí. Y todos, ay, no, no. Y que empiezan a llamar al ¿cómo se dice? Al pastor. Al pastor. Y de nuevo que la meten ahí donde hacían oración todos los pastores y los que sabían más de alabanzas y todo eso. Y la metieron ahí, pero ya no quedó igual. Hasta nosotros ya no quisimos ir a esa iglesia. Porque ya íbamos. Sí, me acuerdo que y me ya dijiste. Nada más. Ajá, ya nada más ella estaba así. Como dice tu papá, que ya no quedan igual. Oh my God. Se quedaba nada más así como. Sí, como quedó ida. Como bien rara, ajá, ¿verdad? Y si hablaba, le preguntabas cosas y te contestaba, oh, sí, así, pero de nuevo. Oh, my God. Volvía a caer así como en su mundo. Ay, y mejor ya no optamos por ir también ahí. ¿Quién sabe qué habrá pasado también con esa muchacha? Entonces, a lo mejor el demonio que estaba en el señor, ajá, se le metió, sí, a Flor. Uh-huh. Sí, porque ese señor, te digo, que estaba desde el principio bien raro. Desde que vimos que estaba orinando en la pared de la iglesia. Sí, como que se quería burlar. Sí, como que traía un demonio. Y ves que dicen que los demonios son bien burlones. Uh-huh. Y después entró ahí a burlarse de esa manera, como teniendo relaciones sexuales. Uh-huh, sí. Ahí en el aire, así parado, ajá, no. Más son burlones como el exorcista. Ajá, sí, sí. Y a veces hasta le hace así como. Sí. Y mi mamá siempre decía que era yo. ¿Verdad, mamá? Uh-huh. Cuando me quería ganar la risa. Like, ay, when, sí, when I was in trouble, she would be like, ay, te me figuras a la del exorcista. Sí, porque de nada se. Pensaba sus ideas, yo creo, en su cabecita. Y le hacía así. Ay, ahorita como, le hice así. Ajá. Y se agarraba así como. Y se empezaba a reír sola y le decía, ay, Erika, te estás riendo sola, pareces la del exorcista. O cuando me regañaba. Ajá. La regañaba y se reía, le digo, pareces la del exorcista, siempre le decía, porque en vez de que saliera regañada, salía risa y risa. Ir hasta la fecha. Hasta la fecha de ver, le gana la risa. ¿Y tú no te sabes otra historia, Mux? Pues sí, una también que también yo viví. Ay, ¿quién está llamando este tiempo? ¡Qué miedo! Ay, no, ese no es mío, ¿eh? Son las 12 de la noche. Ay, no mames. Es la exorcista. No manches, ¿quién llamó a las 12 de la noche? Ay, no chilles, no manches. ¿De verdad? Pues sí, fíjate, también una que yo viví allá en México. Que también como de costumbre, pues yo no me metía en eso, pero la vida me metía en situaciones que, uh-huh, que yo no quería, pero pues no sé por qué. Es cierto, Dar, ajá, siempre tenías, sí, como cosas así. Tú tenías suerte pasando. Para ver eso. Sí, pero ni tampoco yo soy tan miedoso ni tan creyente en eso, pero pues. Y entonces, una vez yo ya estaba en mi cuarto, estaba viendo la tele en la noche, y que oigo que aventaban piedritas en la ventana, así, tazas. Ese era para tocar, porque. Nos quedábamos en un segundo piso. Uh-huh. Entonces me asomé y era un amigo. Uh-huh. Y me decía, ven, que le abriera la puerta y eso. Y ya, que vea que salgo y le dice, ¿qué, güey? Dame un paro, ¿no? Y yo le dije, güey, eran como las 1:00 a.m. Uh-huh. Y le digo, pues, ¿qué está pasando? Yo pensé que tenía alguna bronca con alguien o algo, pero. Dice, no, güey, dice, vente para acá, te voy a platicar. Y ya nos fuimos ahí a un ladito. Uh-huh. Dice, es que él, para ese entonces, él se acababa de juntar con una muchacha. Uh-huh. Y se fue a vivir a la casa de ella. Uh-huh. Pero nadie lo tragaba ahí. No, no lo quería. Toda su familia, nadie lo quería. Entonces me dijo,
es que me acabo de salir de la casa de donde se estaba quedando de con su la novia, dice, porque pues me quieren madrear. Wow. Sus hermanos y su suegra y su suegro, tampoco nadie lo quería. Híjole, entre todos le querían dar sí, en sí, la sí, madre. Ya sé. Entonces, a palazos lo iban palazos. A agarrar. Querían madrear. Entonces, dice, pero ¿qué crees que en la tarde fui a ver a una señora que hace limpias? Uh-huh. O sea, una bruja, uh-huh. para acabar pronto. ¿Y qué crees, güey? Dice, me enseñó unas cartas y toda esa onda y me dijo que me tenían enterrado. O sea, eso significa que a él lo tenían embrujado, pero uh-huh. enterrado, obviamente, en la tierra. Wow. Pero me dijo, pero ya me dijeron dónde está. ¿Dónde lo tenían? ¿Dónde me tienen? Si nada más que el pinche pedo es de que es en la casa donde él se estaba quedando. No, en la casa de ellas. Oh my God. Ahí es donde lo tenían a él. Wow. Pero le dijo, porque la persona que él fue a ver ni siquiera sabía, o sea, era en otras colonias muy lejos. Uh-huh. Y le dijo, ahí donde te tienen, es ahí con tu suegra. Dice, y entrando, hay tres macetas del lado derecho y tres macetas del lado izquierdo, ¿verdad? Uh-huh. Y él dijo, sí, sí, cierto. Dice, ok, entrando de la calle, en la maceta de en medio de la derecha, uh-huh. ahí Ay, te tienen enterrado. Ay, no. Y y él en ese me dice, ¿qué, güey? Hazme el paro, ¿no? ¿De digo, que vayas a ver? Sí, sí que vaya. Ay, no. Oh, que los dos fuéramos, que yo le echara aguas. Oh. Nos íbamos a brincar por otra casa. O sea, ahí antes uno tenía acceso a brincarse de una barda a otra uh-huh. así. Dice, tú, porque era muy tarde y ya no se oía movimiento. Ajá. Dice, y era bien fácil meterse, brincarse a una casa, la verdad. Ajá. Muchas veces lo hacíamos. Entonces, digo, mi papá pues, dice, como muchas veces lo hacíamos, éramos bien esas. Bien sí. esas, bien bandas. Y y le digo, órale. Ya fuimos y ya nos brincamos de mi casa a otra casa para atrás, luego otra así, por los techos, por la azotea, y ya vimos ahí, porque en esa casa yo también iba, y entonces ya sabíamos cómo accesar hacia adentro, sin que se dieran cuenta. Sí, y yo obviamente el chavo también sabía, y entonces le digo, órale, güey, yo de aquí te echo aguas, ya estábamos ahí, bien cerquitas de donde estaba la supuesta maceta. Entonces él ya se bajó bien quedito de la barda y se hizo así, o sea, quedito, porque uh-huh. pues ahí vivían muchos, sí. pero a esa hora estaban todos dormidos uh-huh. y estaba bien oscuro porque no había tanta luz. Y oh en eso God. Que sale un chinga corriendo y brincando, se dice, vámonos, güey, vámonos. Pero yo veía que él traía una bolsa de plástico en la mano. No. Y otra vez empezar a brincar y ya llegamos hasta ahí, hasta fuera de mi casa. Y que abre la bolsa así y tenía ropa, pedazos de ropa así y su foto de él. Wow, oh my God. Ahí la tenían así como con pedazos de mecate y así. Ay, Dios mío. Con foto de él y pedazos de ropa y no sé qué tanto. Ay, qué pinche gente, ¿verdad? Y que dice, no manches, güey, era nada más. Ya que le dije, ¿sabes qué, güey? Pues ahora sí que ahí tú sabrás qué vas a hacer con eso, pero pues ya, hasta oh aquí llegó God. Mi misión y ya. Vámonos, digo, cada quien por su lado. ¿Y tú no lo tocaste? No, yo vi lo que abrió porque nada más éramos los dos. Sí, porque dicen que si lo tocas que te da sí, como mala energía, ¿no? Algo no, así. No, yo nada más vi cuando él lo abrió. Y sí estaba una foto de él. Ay, no, qué oh miedo. My God. Y ya el chavo se lo llevó, creo lo quemó, chale. Pero ya. Nada más hubiera agarrado su foto y echarle agua bendita y lo demás quemado. Bueno, quién sabe, ya no me metí. Uh-huh. Luego le dije, ¿qué hiciste con esa madre? Dice, no, pues lo quemé. ¿Quemó todo? ¿También sí, su foto y todo? Su foto era una cosa así, haz de cuenta como un tamal. Sí, yo he visto. Así. Uh-huh.
y dice que le echó petróleo o gasolina, algo, y le prendió y se quemó. Sí, yo he visto esos amarres. Y después ya él ya en esa casa pues ya no estaba a gusto y se separó de la muchacha. No, pues qué bueno. Sí, qué se rara separan. Situación vivir en esa casa cuando sabes que te están haciendo algo así. Que, o que te tienen ahí a huevo. No, hombre. Ay, no, en chinga. Qué bueno que se salió. Yo cuando estaba chiquita, yo un día vi un amarre. Vi que, estábamos en el río. Ahí donde vivía mi abuelita, vive en Toluca. Bueno, no es Toluca, se llama... ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago Tianquistenco, cerca de Toluca. Pues una vez fuimos a un río, todos estábamos chiquitos, como de 13, 14, 12 años, por ahí así. Y que vemos que a una señora que así estaba el río y había así como, pues tierra, ¿verdad? Ajá. Pero ya le llegaba la mano hasta acá. ¿Una señora? Sí. ¿Caminando en el río? No, sí. Ahí parada, pero ya había hecho un hoyo que le cabía así toda la mano. Oh, my God. En la ladera del río. Oh. ¿Como al lado? En la parecita, pues, del río, ves que está así como... Ajá, sí. Pues escarbó y escarbó, pero ya le cabía la mano hasta acá. Oh, my God. Y después vimos que se sacó como algo de su mandil. Y que lo agarra así, que lo mete, pero nada más... Todos los chamacos, los primos y todos estábamos ahí viendo que enterraba porque rascaba. La curiosidad de niño. Y pues que vemos que ya le llegaba la mano hasta acá y que saca algo y que lo mete. Y después que empieza a tapar para atrás, a echar puños de tierra y le... Y no, hombre, pues cuando acabó que vamos a decirle a las mamás, que les decimos, ma, una señora estaba encerrando ahí algo en la tierra. No sería dinero, nosotros de chiquitos enterró dinero, yo creo, porque veíamos como un paquete. Sí. Vamos a ver, ma, porque creo que enterró dinero y nosotros ahí. Y ya fueron las mamás a ver y empezaron a rascar donde les dijimos. ¿Y qué crees que era? También así como dice tu papá, como un tamal. Pero ya cuando lo abrimos, tenía igualmente una foto y una rana viva. ¿Una rana? Una rana. Oh my con God. Alfileres de las cuatro patitas en la foto. Ay, pobrecita rana. Sí. Qué culero que usan los animales para eso. Y que la liberamos a la rana. Ay, ma. Que le quitamos los alfileres y que la aventamos al río y se fue bien feliz. Ay. Y dice mi abuelita, dice, ay, no sabemos. Eso es la mejor karma, ayudar a un animalito. Y no, y dijo mi abuelita, pues, en el nombre sea de Dios. Sabrá Dios si estaremos salvando a esta persona o a lo mejor era para curarla. No sabemos. Sí. Porque pero, también hay que están curando a alguien de brujería. Pero no sabemos. Yo creo que sí era para afectarla porque para curarla no hacen eso. Yo creo, no y sé. Más ensartarla con alfileres sí a la pobre ranita. Pues es algo negativo, hacerle el mal a un animal que no tiene la culpa de nada. Sí, es cierto. Pero ay, no hay tantas cosas malas que uno ni se imagina. Sí. Ni se imagina por dónde. ¡Ey! ¡Ey! Está bueno el sereno. Alright guys, so this is it for today's video. If you liked it, give me a thumbs up down below. Suscríbanse para ver a mi princesa. Thank you so much for all the love and support. And I'll see you in the next video. Bye! I love you.